Más información acerca de este tema, nos trasladamos en vivo hasta la sede de gobierno. Juan Ramón Flores, con quien se encuentra. Adelante. Nos encontramos con el señor Carlos Mesa. Señor Mesa, buenas noches. Prácticamente el Tribunal Supremo de Justicia ha autorizado ya un juicio de responsabilidades contra su persona. No, prácticamente. De hecho, lo ha hecho. Ha hecho esa autorización. Efectivamente, el Tribunal Supremo de Justicia confirma lo que presumíamos. El Tribunal Supremo de Justicia, igual que el Ministerio Público, no es otra cosa que un brazo ejecutor de las órdenes del Poder Ejecutivo en manos del Ministro de Justicia, Héctor Arce, en una acción que demuestra claramente la dependencia vergonzosa que el sistema judicial, que el órgano judicial y el Ministerio Público tienen del Poder Ejecutivo. No existe ninguna posibilidad de que uno pueda tener expectativa o esperanza de que se lleve adelante un proceso justo y el debido proceso en un Estado de Derecho que ya no existe en virtud de esta ruptura completa de la independencia de poderes. ¿Cómo queda la vocería? El señor Navarro dijo que al año usted se jubila políticamente. El señor Navarro debería ocuparse de sus temas que están vinculados a la minería. Ya lo ha hecho de la manera en que todos conocemos, entregándole a Andrés Hanna, el representante jurídico de la defensa de Chile en contra de Bolivia en la demanda marítima, 42.6 millones de dólares con una inmensa sonrisa. Pero aquí el único que puede decidir si yo sigo siendo o no vocero de la causa marítima es el presidente Morales, que es quien me invitó a esa responsabilidad. Y por supuesto, hoy sigo siendo, a pesar de esta ironía, a pesar de esta vergüenza, a pesar de este escándalo judicial en el que estoy metido, no por culpa mía, sino por culpa de quienes me acusan para sacarse las responsabilidades de encima, empezando por Héctor Arce, sigo siendo el representante de la causa marítima y lo sigo siendo con el mismo vigor, con la misma responsabilidad y con la misma entrega con la que he trabajado desde el 24 de abril del 2014 sin parar. En los plazos, la Asamblea tiene la posibilidad de inhabilitarlo para las elecciones de 2019 si es que usted se postule. Este es un elemento que me plantea lo que dicen algunas autoridades. El presidente del Senado, que debería leer un poquito de lo que representa el contenido del derecho penal, y debería saber que quien habla de la posibilidad de cárcel no se está victimizando, me refiero a mí. Yo he hablado de la posibilidad de que pueda ser metido en la cárcel. ¿Sabe por qué, señor presidente del Senado? Por una razón muy simple. Porque un juicio de responsabilidades se convierte automáticamente en un juicio penal. Y en las acusaciones que ha hecho el procurador y el fiscal en mi contra, hay tres acusaciones que implican en los tres casos penas de cárcel. Por lo tanto, aquí no hay victimización de ninguna clase. ¿Lo harán en seis meses, en un año, en dos? No lo sé. Si me atengo a las experiencias que estoy viviendo, llevamos dos meses y tres días desde que se me abrió la acusación por parte del Procurador General y ya estoy en el umbral de la decisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Imagínense ustedes si esto ocurre en este tiempo récord que no tiene precedente alguno en ningún juicio de responsabilidades, lo que puede venir de aquí en adelante. Gracias por su tiempo, señor Mesa. Gracias.